Con el objetivo de garantizar un servicio seguro, digno y de calidad a los 334 pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, de la zona 18 capitalina, el presidente Jimmy Morales, acompañado de Lucrecia Hernández Mac, titular del Ministerio de Salud, entre otras autoridades, inauguraron 7 módulos de encamamiento remozados y un nuevo. Para la rehabilitación de estas instalaciones, el Ministerio de Desarrollo Social invirtió 14.4 millones, lo cual se refleja en las mejoras de las áreas especiales de aislamiento, sanitarios, clínicas y comedores, informó José Moreno, titular de la cartera. Estas reparaciones cumplen con la medida cautelar 370-2012, emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue otorgada a los internos y va de la mano con los ejes de trabajo del despacho sanitario, expresó Hernández, quien agregó para este 2017 ha asignado un presupuesto de 55 millones para dicho centro asistencial. Las mejoras que aquí están parten de un caso en el que se denuncian violaciones en los derechos humanos en este espacio. Como ustedes saben, es un deber del Estado no solamente garantizar el cumplimiento del derecho a la salud, sino también proteger los derechos humanos de las personas en los espacios públicos. Y yo les quiero pedir a ustedes, los que laboran acá, que nos ayuden a mejorar. Siempre podemos dar un poquito más. Yo sé que no es fácil su trabajo, y por eso dije que ustedes son amplios. Pero les pido, claro, esa milla extra. Ese paso adicional. Los nuevos sectores estarán a cargo de 40 especialistas que contarán con el equipo para atender adecuadamente. Tenemos un 82% de abastecimiento de medicamentos en este centro y esperamos continuar con su optimización, agregó la funcionaria. Para DCATV informó Noé Pérez.